Y bien, continuamos aquí en Buenos Días, Buena Onda y para el semanario El Bocón. Y desde hace, no sé, yo tengo como casi 70 años, hace 50 años que yo escucho prácticamente lo mismo cuando hablamos de la salud pública y también de la privada, por supuesto, que faltan medicamentos, que no hay especialistas, que para conseguir un especialista, quién sabe el tiempo que tenés que llevar, hubo tiempo que no había ambulancia. En fin, siempre lo mismo. Cada gobierno que llegaba venía prometiendo que iba a haber más presupuesto para la salud, que iba a haber mejoras de todo tipo, más funcionarios. Pero nunca se llega a lo que queremos todos y lo que merece el pueblo uruguayo. Estamos conversando con Pablo Esteves, que es dirigente nacional y secretario de la Organización de la Federación de la Salud, para que nos cuente un poco esa lucha que hoy mantienen y que uno vive prácticamente escuchando de hace décadas y décadas. Pablo, un gusto. Jorge Bonica te habla. Bienvenido. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para ti, y para toda la gente que nos escucha y que te lee. Sí, es un poco así como tú lo decís, pero también poner en la balanza de que ha habido una escucha en algún momento al movimiento obrero, ¿no? Porque la reforma de la salud que sucedió en el 2007 en el Uruguay, que llevó adelante el gobierno del Frente Amplio, fue una solicitud del movimiento obrero, ¿no? O sea, que realmente, como tú decías, se profundizara en una atención de mayor calidad, ¿no? Y vaya que sí, se pasó de aquellos presupuestos y rendiciones de cuenta a gasto cero, Es verdad. recordémosla, ¿no? Que quiere decir no invertir en el Estado. Yo soy auxiliar de enfermería y bueno, me formé y me acuerdo que habían papelado todo el Uruguay con mi currículum y bueno, y era un país en el que cerraban las mutualistas, los hospitales eran algunos acá en Montevideo y en el interior del país sabemos la calidad que tenían, ¿no? No basta con que la gente propia sepa lo que vivió, ¿no? Bueno, muchas de esas cosas cambiaron al haber presupuestos que invertían dinero en el Estado, que no solo hacían que se pudieran arreglar los hospitales que ya habían, sino que profundizaban en tecnología en el interior del país, que había mucha mejora, cambió los paradigmas en la atención, o sea, se basó también en profundizar el primer nivel de atención, lo que hacía más que prevenir que ya atender a una enfermedad que ya estaba, ¿no? Entonces se apuntó a la prevención, a la educación. Todo eso se hizo con presupuestos en crecimiento, ¿verdad? Correcto. Vaya que si hoy podemos festejar los resultados de la pandemia y se puede lucir el ministro y las autoridades, como el presidente de la República, gracias a que en el Uruguay hubo una reforma de la salud. Por eso es que a este país le costó menos que a otros que no habían profundizado ese tipo de cuestión en la salud, obtener resultados nos costó mucho menos que a ellos. Pero ¿qué pasa? Si bien se le acercó la salud a la gente, y esto lo que hace es aumentar la demanda, porque tener una salud de cercanía hace de que la gente se acerque justamente, ¿no? Pueda tener más demanda en medicamentos, en atención. Bueno, pero ese aumento de la demanda, esos 900 centros de atención, lo que le faltó al gobierno saliente y reconocido por el propio ministro, es aumentar también la cantidad de recursos humanos para poder abastecer esa demanda. Y ahí es que nosotros decimos de que estuvo uno de los puntos débiles para con los trabajadores, ¿no? Fíjense que se asumía en el gobierno saliente una falta de 3.000 recursos humanos. Entonces hoy ve, una persona ve de que hay una reforma que debía seguir llenándose de fondos para profundizarla, para apuntar a esos puntos que habían quedado por seguir construyéndolos con presupuesto. Bueno, y acá lo que hubo es una política de recorte. Que está haciendo que si bien Cipriani, el presidente de ACE, salía a decir de que para él estaba bien lo que pidió en la rendición de cuentas, que le iba a dar esa plata, bueno, está teniendo sus consecuencias, no solo en el tipo de contratación que tienen los recursos humanos, fíjese que hoy los recursos humanos que hay están contratados por el fondo coronavirus, un fondo que no es permanente, pero sí los servicios que han inaugurado van a ser permanentes. Por lo tanto, cuando caiga ese tipo de contratación, que ya queda unos meses, es más, la han extendido para tratar de evitar de alguna manera algún problema con los trabajadores y problemas asistenciales profundos, ¿no? Porque si faltaban 3.000 y se inauguraron más cosas, se dejan más ambulancias, que parece la clínica del regalo, ¿no?
ambulancia para todos lados, que no llevan ningún personal, ¿no? Hay algunas que llegan sin ningún equipo y bueno, y ahí quedan las ambulancias, poco menos con toda la tecnología que llevan arriba y poco menos que se utilizan para traslado en muchos de los lugares, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es lo que optó este gobierno, al recorte, todo eso profundiza que la calidad en la atención se vaya deteriorando. Y ahí viene porque han sido llamados el ministro del Parlamento también, porque ha sido llamado el presidente ACES, porque la gente está viendo ese recorte también en la calidad de atención. No tienen medicamentos. Antes la discusión eran los medicamentos de alto costo. Bueno, hoy los medicamentos que debería haber en cualquier farmacia también están carentes, ¿no? Y no nos olvidemos de que todavía se tuvo la cobardía de no decir de que, bueno, que de pronto se le había errado a los números en la rendición de cuentas y se le echó en algunos momentos la culpa a los trabajadores que eran trabajadores de farmacia que no querían entregar la medicación. Es verdad, lo escuchamos. Ahora, Pablo, yo te escucho como estará escuchando la audiencia que no conoce, viste, que después escuchamos al gobierno, al presidente de ACE, al ministro de Salud Pública, y nos cuentan todo, como tú nos estás contando a la perfección y con conocimiento, y parecen que es verdad lo que os dicen. O sea, la población mira para un lado, mira para el otro, y siempre la que se embroma, Pablo. Es siempre el trabajador, el usuario. Y los políticos andan dando vuelta en los canales de televisión diciendo que está todo bien, que no faltan medicamentos. ¿Y a quién le creemos? ¿Cómo tenemos que hacer los ciudadanos comunes para decir, no, pará, esta es la verdad, esto pasa así, y tenemos que tomar postura también cada uno de nosotros? Porque el ciudadano lo que quiere es un servicio, no quiere ir a una emergencia y estar afuera parado 2 horas esperando que haya un lugar para entrar, ¿me entendés, Pablo? Sí, es así como usted dice. Igual yo creo que una es la fantasía de la televisión y otra es la que uno tiene que comprobar, y ahí está la importancia de la ciudadanía de tomar parte, ¿verdad? Uh-huh. Recién lo conversábamos en una entrevista que acabo de salir, otros compañeros de otros sindicatos decían la importancia cuando un gobierno define un presupuesto o una rendición de cuentas. Por eso decimos que la gente este 16 nos tiene que acompañar en el paro con movilización, porque justamente uno define la calidad de los servicios a los que en algún momento va a acceder. Y yo creo que más que creerle al ministro o al presidente ACE, o creerme a mí o a cualquier otro compañero del sindicato, uno lo que tiene que ser es un constatador de la realidad. Porque también desde los informativos a veces se desinforma, ¿verdad? Como usted decía, parece que lo dan al movimiento sindical de repente en una movilización que le llevó meses construirla y que copa de pronto 18 de julio de punta a punta, le dan unos segundos, pero cuando salen estos personajes a la televisión a decir un 90% de mentiras, le dan varios minutos, ¿no? Pablo, hoy la senadora Graciela Bianchi, hace días que está con esto en las redes sociales, y hoy creo que salió en un medio de comunicación a decir que la única oposición que tiene el gobierno es el PIT-CNT, como diciendo, bueno, ustedes tienen una ideología de izquierda, son los que representan la verdadera oposición en nuestro país. Y bueno, lo que pasa es que la clase obrera se opone a todo lo que no comparte, ¿no? A todo lo que le hace mal. Uh-huh. Mire que con el gobierno del Frente Amplio, quien les habla y el resto de la dirigencia, supimos desobedecer la esencialidad, incluso en un escenario diferente, porque no nos había pasado, nos pusieron una denuncia penal en la justicia también por haberla desobedecido, y sin embargo entramos a esa ocupación a sabiendas de que los compañeros no podían esperar más. Mire que cuando uno habla de carencias de recursos humanos, si harán falta en los hospitales, si harán falta en los centros de salud, en las zonas rurales, pero también si hará falta un salario como la gente para esos trabajadores, que mire que estuvieron al frente de la batalla, que a ver, no lo quiero poner como excusa porque esto se hace por vocación, y hoy fue la pandemia, mañana será otra cosa, y antes fue otro tema, ¿no? Pero ya de por sí convivir con la enfermedad, estar continuamente aprendiendo las nuevas técnicas, aprendiendo lo que es la nueva tecnología para manejarla y desarrollar salud de calidad, todo eso lleva a un compromiso de trabajadores que ganan 30.000 pesos, o sea,
Eso es de lo que estamos hablando, porque a veces uno dice, oh, pero ¿cómo será la cosa? Y quiero decir de que nos encontramos con un panorama, y por eso uno dice en algunos lugares, sé que es una frase fuerte, y Bianchi podrá decir lo que quiera, pero si nos tilda por defender los derechos de nuestros trabajadores de oposición, y bueno, y sí lo seremos. Pero lo que nosotros defendemos es que no seguir acumulando pérdida y que se nos devuelva el 6% que hemos acumulado con este gobierno. Los trabajadores de la salud pública tenemos, aparte, y también los de la privada que nos van a acompañar ese día de paro, la particularidad de que además el recorte es salvaje para con nosotros. Si bien nos mandaban a aplaudir y todo, yo digo al héroe que mandaron a aplaudir, le sacaron la capa y el antifaz, ¿no? Porque no solo nos acumularon un 6% de pérdida en este periodo, sino que además a partir del año que viene deja de existir los cursos de capacitación, que vaya que si serán importantes para el personal de la salud el capacitarse continuamente, que tenía una incidencia de 1.000 y poquitos pesos en el salario de compañeros que ganan 30.000 pesos y menos, como le decía. Bueno, nos lo quitan y deja de existir a partir del año que viene, ¿no? Algo que venía desde el 2017 y tiene que ver con las metas prestacionales que cobra tanto el público como el privado, ¿no? Así que acá lo que tiene, hay cuestiones que son hasta de odio. Fíjense que nos sacaron también en la rendición de cuenta anterior, el otro día tuvimos que ir al Parlamento y estaba Bianchi, porque fuimos a la Comisión Laboral del Senado, y expusimos sobre que en la ley de rendición de cuenta anterior, a los únicos trabajadores, aparte creo que habría que mirar mucho para atrás para que a un colectivo de trabajadores le saquen un derecho, como lo es la pensión en rehabilitación en el Banco de Seguro del Estado. Somos los únicos trabajadores del Estado, por una deuda que generó ACE con el Banco de Seguros, como el Banco de Seguros tercerizó la deuda, y puede hacerle juicio ese privado que tomó la deuda, lo que sea, optaron por lo más fácil, dejar sin ese estándar de calidad que tiene con reconocimiento en toda Latinoamérica el Banco de Seguro del Estado, a un grupo de trabajadores que bueno, hoy su salud tiene menor valor que la de los demás, ¿no? Claro. Pablo, te agradezco muchísimo estos minutos, sé que estás de reunión en reunión. Explícale a la gente cuándo es el paro, qué consecuencias va a tener el paro para la población también. Bueno, nosotros vamos a parar el 16, vamos a movilizar, a concentrarnos a las 9 de la mañana en el Ministerio de Salud Pública. Va a parar también la FUS para acompañarnos, nos va a acompañar también COFE. Luego del Ministerio de Salud Pública marcharemos hacia la Torre Ejecutiva, donde habrá un escenario de una buena magnitud, donde haremos la oratoria, y luego de finalizada acompañaremos nosotros también a los compañeros de COFE que harán una oratoria en el Ministerio de Economía y Finanzas. Así que fíjese que tres puntos estratégicos importantes con la movilización que se va a desarrollar por plena avenida 18 de julio, donde van a venir compañeros en una columna obrera que va a venir desde la punta más lejana del Río Negro hasta lo más cercano en Montevideo, justamente para mancomunarse con esta lucha de la cual tienen que formar parte los usuarios, ¿no? Porque acá se habla de la calidad de los servicios también a los que ellos van a tener que acceder. Pablo, muchas gracias, mucha suerte en la lucha que están llevando. No sé, los ciudadanos estamos cansados, ¿sabes, Pablo? Vos lo debés vivir porque hablás mucho con los usuarios y con todo el mundo. Que Arbeleche diga no hay presupuesto porque no hay plata, porque el Frente Amplio nos entregó un gobierno fundido, porque la deuda externa... Estamos cansados de los Alfi, los Arbeleche, de las excusas. Queremos vivir dignamente la mayoría de los uruguayos, ¿viste? Y no se puede vivir con 30.000. Vos decís 30.000 y mirá que hay 500.000 uruguayos que ganan mucho menos que eso, un salario mínimo también. Empleados de comercio, empleados rurales. Entonces estamos cansados los ciudadanos en general, ¿viste? Apoyamos todo lo que sea vivir mejor, que se termine la joda en este país, porque se malgasta la guita, se tira por todos lados, embajadas, viajes, en hoteles 5 estrellas, por todos lados. Estamos cansados, los apoyamos porque sabemos que ustedes lo que buscan, en este caso, es un mejor servicio y que el trabajador tenga un sueldo digno y que no le falte nada al usuario. Entonces hay que apoyar de todas maneras. Te deseo lo mejor de la suerte y, por supuesto, abierto los medios que manejamos para ustedes. Bueno, muchas gracias. Le agregaría lo último con esto que dijiste, que es muy bien la visión.
que en este momento también que los médicos corporativistas están en su salsa, ¿no? Entonces si habrá que cuidar de que las cuestiones del Estado no terminen siendo ganancia de otro, ¿no? Y sobre todo privados. Así que bueno, a defender de todo la salud pública del Uruguay. Vamos arriba, Jorge, un abrazo y te agradezco el espacio. Un abrazo, Pablo, mucho gusto, hasta luego.